todos tenemos que estar comprometidos, porque de nada sirve solamente luchar contra la delincuencia, sino que esta gente que lamentablemente cometió un error en su vida y está privada de su libertad, tenga la oportunidad de reinsertarse. Nosotros en el banco, aparte de comprometernos en colaborar con Coco, lo estamos haciendo todos los años, y con la Fundación Espartano de allá, estamos ya dando trabajo. Desde luego queremos que es lo más importante, que esta gente tenga posibilidad. No hemos ingresado mucha gente, hemos ingresado 2 personas, pero la idea es poder seguir ingresando. Pero lo más importante, antes de venir para acá, hablé con el gerente de administración y le pregunté cómo venían estas 2 personas que estaban trabajando. Y me dice, mucho mejor que la gente que tomamos de la calle. Y yo creo que esto es lo más importante.